Bueno, chicos, del grado 1-1 vuelvo a explicar una suma con un número grande que tiene unidades sueltas, grupos de 10, o sea, decenas y centenas, son dos cantidades. ¿Qué vamos a sumar? 368 más 175. Esta suma la he representado nuevamente con nuestro material didáctico. Recordemos entonces, cada cuadrito que vale 1 se llama unidad suelta. Cuando completo 10 de estas unidades, me forman una decena. Hay 10 unidades de estas que valen 1, pero completo 10, me forman una decena. A toda esta tirilla de 10 cuadritos se llama decena, vale 10. Cuando completo 10 de estas, 10 decenas, me forman una centena. O sea, esta se llama centena porque tiene 100 unidades, 100 cuadritos. ¿Cuántas decenas? 10 decenas. Contémoslas así, mire. Toda esta es una decena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 decenas me forman una centena. O sea, 100 unidades, 100 cuadritos. Con esto, con unidades sueltas, con decenas y con centenas he representado la suma de acá. Entonces, miremos acá. Aquí tengo el número 300, miren, ¿por qué? 100 más 100, 200 más 100, 300. Cada cuadro de estos es una centena, ¿vale? 100. 100 más 100 más 100, 300. Más 60. Contemos aquí. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Este número 6 vale 60 porque está en las decenas. Más 8 unidades sueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número 368 está aquí. Más el número 175. Mirémoslo acá. 100. Hay una sola centena en centenas. 70. Siete decenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete decenas. Que representan 70. Y 5. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Esos dos números los vamos a sumar primero con el material concreto. Vuelvo a explicar entonces. Sumemos primero las unidades sueltas. ¿Cuáles son las unidades sueltas? 8 más 5, simplemente las juntamos, las sumamos. Las voy a despegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las junto con estas. 9, 10, 11, 11, 12 y 13. Me dio el número, lo voy a escribir por aquí. Me enfocas un poquito. 13. ¿Sí? Me dio 13. Todo este no lo puedo escribir en unidades sueltas. ¿Por qué? Porque en 13 tengo 3 unidades sueltas y se me forma una decena. Si quiere, comprobémosla. La decena, ¿cómo la formo? Con 10 cuadritos de estos. Rapidito la voy a hacer. Aquí tengo 13. Entonces, 1, 2, 3, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tengo una decena y me deben sobrar 3 unidades sueltas. Mírenlas aquí. 3 unidades sueltas y una decena. Para comodidad mía, de acá del material, reemplazo estas 10 por esta. ¿Sí? Pero como esta ya es decena, la paso a decenas. Y las 3 unidades sueltas las dejo en unidades. Entonces las voy a colocar. Miren, observen bien. En unidades las dejo las 3 unidades sueltas. Una, dos y tres. ¿Listo?
Ahí, tres unidades sueltas. Y la decena que se me formó, la tengo aquí. Como es decena, la paso, como no me cabe aquí o la voy a colocar acá, la paso a decenas. ¿Sí? Tenía seis decenas, pero como se pasó una, ya tengo siete. ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más la que se me formó, ya serían siete decenas. ¿Listo? Más las que están acá. Entonces, simplemente sumo. Empiezo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce decenas. ¿Sí? Voy a mirar si en estas 14 decenas se me forma una centena. Si quieres, reemplacémoslas aquí. Reemplacémoslas así, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se me formó una centena, pero me sobraron unas decenas sueltas, mírenlas. ¿Cuántas decenas sueltas? Cuatro. Como estas son decenas, las dejo en decenas, ¿sí? Las dejo en decenas. Entonces, las pongo aquí en decenas. Una, dos, tres y cuatro decenas. Y la centena, que es esta, que la reemplazo, pues para no estar pegando todo esto, la reemplazo. Como es centena, pues pasa a centenas. Entonces la paso acá arriba, ¿sí? Llevo una, por eso, llevo una centena. Como es centena, pues está en la centena. Y sumo las centenas, entonces digo, tengo esta que se subió acá, más esta, más esta, más esta, más la de acá. Entonces, una, dos, tres, cuatro y cinco centenas, ¿sí? Entonces, como son centenas, pues las coloco en centenas. Son cinco centenas. Coloquémoslas aquí. Una, dos, dos, tres, tres. Voy a colocar acá encimita cuatro y cinco centenas. ¿Sí? Son cinco centenas. Como son cinco centenas, cuento de 100 en 100, mire. 100, 200, 300, 400, 500. Ahí sería el número 500. Estas son decenas. 10, 20, 30, 40. 543. Ese sería el resultado. 500, 100, 200, 300, 400, 500. Más 10, 20, 30, 40. Entonces, 540. Y 1, 2 y 3, ese es el resultado que me debe dar allá en la suma y hagámoslo rapidito. Ya con esa explicación pienso que ya entienden. Entonces, dijimos 8 más 5, primero sumamos unidades sueltas. Dejo 8 en la cabecita y sumo 5. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Me dio 13. No puedo colocarlo todo porque en el 13 hay tres unidades sueltas y una decena. El 3, como son unidades, lo dejo aquí. Y la decena la paso a decenas, pequeñita para no olvidarme. Y sumo las decenas. 1 más 6. Dejo una en la cabecita y sumo 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí voy 7, más 7 que tengo que sumar, ¿sí? 7 que llevo hasta aquí más otro 7. Entonces, 7 en la cabecita más 7, 7. 8, 9, 10, 12, 13, 14. Me dio 14. En esta suma, lo voy a escribir aquí, me dio 14. ¿Qué quiere decir ahí? Como estoy en decenas, que quedaron 4 decenas sueltas y se formó una centena, la paso acá, pequeñita. Y la sumo, 1 más 3,
Uno en la cabecita más tres. Uno, dos, tres, cuatro. Hasta ahí se llevaría cuatro. Cuatro más uno. Cuatro en la cabecita más uno. Cuatro, cinco. Entonces me da el número cinco. ¿Listo? Miren, voy a borrar aquí para no confundirnos. Me dio el mismo resultado con el material concreto. 500, 543. 543. Miremoslo acá. 500, 100, 200, 300, 400, 500. 40, 10, 20, 30, 40 y 3. 543. ¿Listo?